el auto más complicado era el de Juan Martín. Los ingenieros que trabajan en el equipo de Rodolfo Di Meglio son Baloa Salavagión y también Claudio Bonadeo. Claudio, recién mirando, ¿no?, las primeras imágenes y saber con qué se van a encontrar ahora cuando puedan ver bien el Challenger de Juan Martín. Sí, sí, evaluando los primeros daños. Veremos lo que más nos asusta, el tema del cableado que está todo de ese lado, la centralina. Así que bueno, ahora cuando llegue al box, evaluaremos bien con qué nos encontramos, esperemos tener repuesto de todo y bueno, empezar a trabajar. Hablaba con Baloa también en la previa y que estaba preocupado, pero bueno, ya también se pusieron a ver talleres y empezar a encontrar algún repuesto acá que pueda ser por Viedma. Digo, ¿cómo se han manejado ustedes desde acá? Sí, nos informaron que el tema de los acrílicos que estaban un poco derretidos, entonces empezamos a buscar dónde conseguir esos elementos y bueno, espejos también que desapareció. No sabemos si en el propio incendio o cuando apagaron los bomberos, pero bueno, está faltando. Y ahora sabremos bien qué nos falta y habrá que salir a buscar. Una noche larga les espera, ¿no? Así es. Rodo, recién lo llegás a ver. ¿Qué observás, qué mirás, qué pudieron ver del auto ahora que lo están mirando bien? Vemos de que es un desastre que vamos a mirar. O sea, la verdad que imaginábamos algo difícil, pero no tan difícil. Pensábamos que había sido fuego exterior, que había tomado temperatura, que había hollín, pero ya cuando nos dijeron que todas las pancartas del auto que viajaban del equipo de Intrombato, que bajaban en la parte superior del semi, cuando nos dijeron que se derritieron y cayeron arriba el auto, imaginábamos porque fue fuego eso, o sea, no fue solamente calor. Eso cayó todo arriba el auto, se derritió y bueno, acá lo están viendo ustedes. Veremos que a dónde llegamos, hasta dónde llegamos, y mientras tengamos elementos para cambiar y tengamos cosas que no afecten lo que es el corazón del auto, avanzaremos. Donde encontremos un conflicto, bueno, pararemos. A priori, por lo que estás viendo ahora, ¿qué tan complicada la ves? Y la veo, vos pensás que esto es un trabajo a lo mejor para 10 días de taller con todos los elementos a disposición y acá tenemos horas. Así que ahora vamos a sacar el motor completo, con caja, todo. Vamos a ver, porque, a ver, tampoco es cuestión de por apuro correr porque sí y encontrarnos con la problemática que tengamos un inconveniente mayor, ¿no? Que se pueda pegar una piña, un palo, porque bueno, que haya alguna parte del auto que uno no llegue a verificar y esté comprometida. Así que hay que ser muy cauto, hay que estar bien, ser maduro para tomar decisiones, pero en principio lo que vamos a hacer es verificar todo perfectamente bien. De última, bueno, veremos. Si vemos que podemos llegar, aunque no entrenemos, nos quedará para el día domingo, por lo menos largar, aunque sea de última fila. Necesitamos evaluar el auto que, al margen de todo lo que pasó, que es gravísimo, es lo más importante que también queremos, poder evaluar el auto en pista, en qué circunstancias está. La última, si los dejo trabajar, ¿cuál es la parte más complicada que pudieron ver? La parte eléctrica de mangueras, justo fue el sector vulnerable del auto, que es el derecho, donde está toda la parte eléctrica y de manguera, está hecho aceite, toda la parte del auto. Después el resto, la parte izquierda del piloto, está todo sano, está normal, más que hollín, limpieza, pero esta parte está complicada. Gracias, Rodolfo. Gracias a vos. Juan, consultarte, ¿cómo te enteraste de la noticia? Es una desgracia lo que ha pasado. Un poco como todos. Hablando en el grupo que tenemos con Rodolfo, contó un poco la situación y bueno, y el toque nos pusimos en contacto con gente amiga de Olavarría, Martín Laborda, con Jesús Espinela, todos amigos de ahí de Olavarría que fueron a dar una mano. Y bueno, y recién llegó el camión, así que ya empezaron los chicos a laburar para dejar el auto, tratar de dejarlo en condiciones para arrancar el fin de semana. Ya lo hablamos con todos los chicos de cómo lo han visto, pero digo, vos también, ¿qué pudiste ver? ¿Qué esperanzas tenés de que puedas estar en pista? No sé si mañana, pero por lo menos el domingo, capaz. No, yo tengo esperanza. La verdad que los chicos son unos leones laburando. Acá tenemos a Veraturi, que tiene muchos repuestos y bueno, lo que haya que cambiar seguramente lo vamos a utilizar ahí de él y bueno, hay que ver cómo sigue esto, recién arrancaron, así que falta todavía. Gracias, Juan. Un abrazo. Ahí estaba Juan Martín Truco, también el testimonio del piloto.